olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, como verán, me acaba de llegar un paquete. Y es un paquete de Temu, ordené algunas cositas, así que bueno, pues vamos a estar viendo. Por la mayoría son aretes, así que bueno, pues vamos a ver exactamente qué nos llegó. Como ven, está todo así en paquete, así que vamos a sacar todo para ir viendo bien todo, porque así ni se aprecia. Pero sí, por la mayoría son aretes, así que bueno, vamos a estarlos viendo todos. Ok, so estos son los que ordené y vean, estos están preciosos. Están más buenos de lo que pensé que iban a estar, pero me creerán que esos me costaron como, no sé, 25 centavos, una cosa así. Porque tenían, creo que, por todo esto pagué creo que $15 y tenían un mínimo, bueno, de hecho sí, porque tenían un mínimo de $15 para agarrar free shipping, para poder ordenar con envío gratis. Entonces me faltaban como 25 centavos y puse ahí como que los aretes más baratos, ¿verdad? Y me salieron esos primero y dije, ¡ay, están bonitos! Entonces, bueno, pues ordené este. Pero están lindos. Están, les digo, un poquito más grandes de lo que pensé, pero pues no están así como que enormes, entonces pues está súper bien. Pero sí, son unos dinosaurios así con la cola así como de arco iris. ¡Miren estos! Estos son unos pepinos. Esos dije, definitivamente tengo que ordenar unos en forma de pepino y esos me encantaron. De hecho, yo pensé que iban a estar como planos y no, vean, están muy padres. Realmente parecen como el pepinillo. Está padre. Aunque no me gusta que está plano así de acá atrás. Me hubiera gustado que fueran todos redonditos. Pero bueno, no importa, ya pues esos creo que se van a ver como quiera lindos. Ordené estos que me encantaron. Vean, estos creo que sí me costaron como unos 50, pero igual valen completamente la pena, porque vean, son de metal y bueno, estos son de Charlie Brown. De hecho, tenía también los de Lucy y no los ordené porque pensé que iban a estar pequeñitos, pero no, están de muy buen tamaño, igual y luego ordeno los otros, pero vean. Y todos son así como de Hulk, o bueno, la mayoría, pero sí, está bien bonito, de Charlie Brown. Y vean estos, compré una playera hace poco, me compré una playera de Picapiedra, de los Picapiedras, que traía a Fred y Barney. Entonces, cuando vi esos dije, definitivamente tengo que ordenar esos para ponérmelos con esta playera. Entonces, bueno, son del Pedro Picapiedra. Está bien padre, Fred Flintstone. Yeah, betapitú. Love that. Y estos yo los había visto en Michael's hace pues en octubre. De hecho, fue cuando pasó lo de el mes de LGBT. Y sacaron esos, a mí me encantaron porque pues por los colores y todo. Pero los iba a comprar y luego dije yo, no, luego los compro. Y cuando fui yo no vi, ya se habían terminado. Y vean, los encontré acá. Obviamente estos son como réplicas, son, pero no importa, están igualitos, sinceramente están igualitos. De hecho estos son un poquitito más chicos de los que yo vi, lo cual me gusta más porque no me gustan los aretes tan grandes. Entonces están perfectos. Y vean, vienen estos de corazón, vienen estos de arcoíris con el corazón y vienen estos de arcoíris de corazón. Entonces están bien padres y esos creo que me costaron creo que como $2 o unos 50, una cosa así. Todo está súper barato entre mí. Y vean, mi sobrina me regaló una playera de puras gallinas. Obviamente que tenía que ordenar unos de gallina. Vean eso, están bien padres. Entonces, bueno, pues sí, son unas gallinas. Y están chiquitos, no están tan grandes, vean. Entonces, pues están perfectos, son negros de atrás. Pero sí, estos están bien padres. Y eso les digo, los quiero porque mi sobrina me regaló esos de gallina. O una playera de gallina para mi cumpleaños. Creo que de hecho sí se las mostré cuando me la regaló. Entonces, pues ya sabrán de qué playera hablo. Pero pues están bien padres. Y pues ordené unos de gallo. Y de hecho habían gallos de diferentes, pero me encantaron esos porque era como, tenía como más color. Entonces creo que están bien bonitos. Vean, son esos. Esos son blancos de atrás, pero están súper lindos, me encantaron también. Y también tengo una playera que es así de estos. Lo cual estos obviamente con una playera blanca, una playera negra, una playera roja, con cualquiera se va a ver bien. Pero aparte yo encontré una playera de los Ghostbusters. Entonces cuando vi estos dije, no, definitivamente tengo que ordenar esos. Y pues sí, ordené estos. Y esos nada más son así de este tipo, al igual que los de Picapiedra. Y vienen con sus, con esas cositas, sí las traen. Nada más que bueno, los saqué de aquí para que los vieran. Y estos, vean, ya saben que me encantan las Golden Girls. Entonces estos igual, me los puedo poner con cualquier cosa.
Pero una vez más encontré una playera de las Golden Girls, así que cuando me ponga esa playera, pues me podré poner esos aretes. Y estoy fascinada porque yo pensé que iban a estar enormes y dije, ay, a lo mejor ni siquiera me los voy a querer poner. A lo mejor les cambio esto porque esta cosa negra como que no me gusta. Pero como tengo de estas cositas aquí en mi casa, a lo mejor se los cambio y las pongo con una de esas. Creo que se verían mejor porque esta cosa negra como que no me gusta mucho, pero me encantaron los aretes, están preciosos. Y me encanta el tamaño, porque les digo que yo los había visto, pero los vi como que muy... pensé que iban a estar grandes, pero dije, me la juego, los ordeno, y pues qué bueno, porque me encantaron. Esos son esos. Y ordené dos labiales de esta marca de Fafamoon. Son mates. Iba a ordenar un rojo, pero tengo muchísimos rojos, así que decidí ordenar esos, que es el número 02. Y este, bueno, es un nude. Es así, se supone que es un gloss, pero es un, y es, bueno, es el color, es así, es un nude, eso es este, que me encanta, es el 02, y también ordené este, y este es como un Barbie pink, este es el 08, y sí, les digo, tenían un rojo que se veía precioso, pero dije, tengo muchísimos rojos, no necesito rojo. Entonces, bueno, el rojo no lo ordené, mejor opté por el nude y por este. Y bueno, este es un como Barbie pink. Miren qué bonitos, están padres. Se supone que no son mate, pero veo que están como muy translúcidos. No sé si tengo que ponerme como que varias capas para que pigmente, pero están bonitos los colores. Entonces, bueno, pues son estos. Pero sí, esto fue lo que ordené en Temu. Les digo, por todo esto pagué $15, lo cual me pareció súper bien. Creo que es muy buen precio por todo eso. Aparte, les digo, me dieron este free shipping. Entonces, pues, creo que me fue muy, muy bien. Y próximamente estaré ordenando más cositas. Ahí luego les muestro. De hecho, tengo otras cuatro cosas que les quiero mostrar. Seguramente lo haré en otro video. Que ya había ordenado y no les había mostrado. De hecho, algunas que ya utilicé, no son muchas cosas, son poquitas, pero luego les muestro que fue lo demás que compré. Pero bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito. Yo creo que para mí en esta ocasión, ay, es que me encantaron todos, pero yo creo que mis favoritos son estos y me encantaron los gallos están preciosos, creo que es por los colores, me encantaron. Y aparte el tamaño está perfecto y todo. Pero bueno, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y pues, hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.